lo detienen porque estaba supuestamente cubriendo la información y estorbando, dicen los policías de seguridad pública de la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues este fenómeno que describes es algo que desde nuestra organización Artículo 19 hemos tratado de documentar ante la falta de interés de muchas autoridades por en muchísimos estados. Ya mencionaste por el caso del Estado de México, algunos casos del Distrito Federal u otros con una grave impunidad como Veracruz, en los cuales pues no hay una respuesta y no hay garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo. Desde nuestra organización pues vemos el factor común en todos este tipo de casos, ya sea que sean detenciones arbitrarias, vejaciones, amenazas o violencia de género, ¿no? Mencionaste el caso de Iris de la semana pasada, mencionaste el caso de Rubén, que es el caso más extremo de violencia, el caso de privación de la vida. El factor común pues termina siendo la impunidad, ¿no? Y para nosotros algo que ha sido muy importante resaltar, pues es primero documentar con bastante rigor todos estos episodios, todas estas violaciones de derechos. Recientemente nuestra organización, en lo que ha sido el sexenio más violento para la prensa en México, el sexenio de Enrique Peña Nieto, hemos hecho un corte de el último trimestre. Acabamos de emitir un tercer informe trimestral que se puede encontrar en nuestra página, artículo19.org. El informe se titula De lo digital a lo tangible, y ahí hacemos un recuento de todo este abanico de amenazas que enfrenta la prensa y que finalmente reditúan en censura y en autocensura, y no solo violan los derechos de quienes trabajan en medios, sino también vulneran o de forma independiente, sino que también vulneran el derecho de la población a estar informada sobre temas de interés crítico. En ese informe, por ejemplo, nosotros documentamos 88 agresiones e incluso documentamos 3 asesinatos durante el trimestre que va de julio a septiembre, y que se suman a la lista de 10 asesinatos de periodistas en lo que va del año. Y bueno, una cosa que nosotros también empezamos a documentar y que nos parece muy relevante en la coyuntura actual, son las amenazas, por ejemplo, no solamente de la forma más tradicional que las habíamos visto, sino amenazas en redes sociales. Entonces nos dimos a la tarea también de empezar a documentar este tipo de agresiones, de documentar cómo hay un lenguaje de odio y cómo hay distintos operativos que lo que intentan es distraer la información o atacar, y a través de estas amenazas hacer que periodistas se censuren en línea, ¿no? ¿Y por qué traemos a colación un poco también este otro tipo de amenazas no tan visibles, porque a veces se percibe como que no son tan tangibles como las otras? Pues tiene que ver también con la cuestión de que las redes digitales se han vuelto un lugar privilegiado de debate de cuestiones de interés público, ¿no? Justo esta semana, como tú sabes, pues se está debatiendo ahí en el Internet Governance Forum en la ciudad de Guadalajara, un gran foro global sobre la discusión de Internet, y uno de los grandes temas es qué está pasando en el ejercicio de los derechos humanos para difundir y recibir información con libertad y con garantías de no ejercicio de violencia en lo que son en lo que es la esfera digital, ¿no? Una gran paradoja de que este foro esté teniendo lugar en la Ciudad de México es que está teniendo lugar en uno de los países en donde la vigilancia masiva y la compra de software espía es muy evidente. Incluso Jalisco, el estado de Jalisco, ha comprado por su propia cuenta este tipo de software espía, y ante el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia para que el CISEN revele, por ejemplo, cómo está espiando, a cuánta gente está espiando, pues es como muy importante ver lo que está sucediendo en redes sociales. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en todas las amenazas que hemos documentado en este caso, por ejemplo, de 6 de cada 10 amenazas que nosotros documentamos se han estado dando en el mundo digital y han logrado censurar
a periodistas o han logrado que no lleguen temas de interés crítico a la ciudadanía, y en ninguno de estos casos existe una investigación que haya logrado dar no solo con los autores materiales, sino también los autores intelectuales. Entonces estamos viendo que además de las de estas agresiones que hemos ya está, por desgracia estamos acostumbrados en México, las más evidentes en el mundo tangible, estamos viendo un recrudecimiento, y esto nos preocupa mucho ante el contexto electoral de 2018 que se viene, ¿no? Y la importancia del Internet, donde debe primar pues un ambiente que garantice la libertad de expresión, la discusión de ideas, incluso las críticas, sobre todo las críticas en los que se ventilan casos de corrupción, en los que se ventilan casos de violaciones a derechos humanos, y pues todo este tipo de información que en el contexto de crisis mexicana es tan crucial. Fíjate que tenemos también un problema muy grave. ¿Quiénes son los encargados de proteger el trabajo de los periodistas? Los legisladores, quienes son los encargados de hacer la norma y que deberían de alguna manera cubrir y cumplir la ley como para que se proteja el trabajo de los reporteros y de los periodistas, nos encontramos que en la Cámara de Diputados simplemente los mismos diputados violan los derechos de los periodistas. Hemos visto este corral de la ignominia que existe allá en la Cámara de Diputados Federal, y ahora nos acabamos de enterar de que a dos compañeras reporteras de un medio llamado Esfera simplemente les prohíben la entrada a la Cámara de Diputados porque dice que acosan a los servidores públicos, a los diputados. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer los periodistas para evitar que estas agresiones, abusos de poder, de autoridad, se ceben sobre a quienes son encargados de investigar la verdad y darla a conocer? Justo lo que mencionas, pues nos plantea, dice, ¿quién es cuál es la entidad o quiénes son los actores que tienen que garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la libertad de expresión? La responsabilidad última, de acuerdo a todos los estándares internacionales y los estándares domésticos de derechos humanos, pues es el Estado en sus distintos niveles. Y por desgracia, no solo no tenemos un Estado que no garantiza, sino que activa, a veces no estamos hablando simplemente de la omisión, sino de que activamente vulnera derechos. Y por ejemplo, algo que quizás para ilustrar este punto me gustaría traer a la mesa, en todas las agresiones que nosotros hemos documentado, en las cuales se sabe o hay un indicio, porque tampoco es que nosotros seamos buen ministerio público, sino que es obligación del Estado investigar para dar con los responsables, pero en donde se tiene un indicio o las víctimas indician probables responsables, 7 de cada 10 son actores estatales, ya sea que sean jueces, ya sea que sean policías municipales o presidentes municipales o legisladores, y puede haber distintos instrumentos, pueden ser desde las formas más burdas de una amenaza directa hasta una judicialización por demanda de daño moral o esgrimiendo argumentos de que no se puede indagar sobre la vida privada, cuando sabemos que un funcionario público pues tiene que responder por sus actos, ¿no? Maestro Eric Monterrosas, fíjate que tenemos ahorita precisamente en la línea, nos ha hecho el favor de llamar la reportera que precisamente fue pues bloqueada, vetada en sus derechos allá en la Cámara de Diputados Federal. Y no le permiten la entrada a ella y a otros reporteros más porque dicen que acosan a los diputados. Si me permites que de viva voz nos cuente ella qué es lo que está sucediendo. Te agradezco muchísimo. No voy a dar tu nombre, pero me gustaría que nos platicaras qué fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados, con qué diputados son con los que tuvieron el problema y qué es lo que ha venido sucediendo. Sí, cómo no, estuvimos ahí nosotros con la diputada Paola Gálico Félix Díaz, ella es miembro de la Comisión de Trata de Personas. Del Partido Verde, ¿no? Del Partido Verde Ecologista. Esta diputada
diputada mostró interés en hacer, en contratar unas páginas, para promocionar su labor dentro de la Comisión de Trata de Personas. La negociación se hizo vía WhatsApp, el acuerdo comercial, y ella nos dio instrucciones a su asesor para que nos hiciera llegar la información que quería que saliera publicada en una edición especial. O sea que les contrató servicios publicitarios. Nos contrató servicios publicitarios y de promoción de su quehacer legislativo, y nos lo autorizó. Tenemos todos los WhatsApp. Nosotros reportamos esto al presidente de la Comisión Parlamentaria del Partido Verde Ecologista, el diputado Sesma, y el diputado Sesma nos dijo que la demandáramos porque era un acuerdo comercial que ella había incumplido, pero que el Partido Verde Ecologista no tenía ningún inconveniente en que nosotros siguiéramos haciendo nuestra actividad de información hacia adentro de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el día de hoy nos habló la secretaria del diputado Sesma para decirnos que si la diputada no nos levantaba el castigo, que nosotros lo consideramos abuso de poder por parte de ella, nosotros seguíamos teniendo el acceso restringido a la Cámara de Diputados y, en consecuencia, nosotros no podemos realizar nuestra actividad informativa como la hemos venido realizando desde hace más de año y medio. Esa es la situación. Nosotros estamos denunciando abuso de poder por parte de la diputada Paola Gálico Félix Díaz, que su nombre comercial, ella se quita el apellido Gálico, nada más ella firma Paola Félix Díaz. Bueno, pues ahí está la denuncia. Tenemos en la línea al maestro Eric Monterrosas, él es oficial adjunto del área de protección y defensa del artículo 19. Vamos a preguntarle qué es lo que procede y cómo se puede actuar ante estas graves afectaciones que están haciendo los funcionarios públicos en contra de los periodistas. Eric Monterrosas, ¿sí escuchaste las declaraciones que hace nuestra compañera reportera? Sí. Pues primero externa la solidaridad también de la organización. En este caso, como en todos los casos de violaciones a la libertad de expresión en el gremio periodístico y también en gente independiente que está ejerciendo el derecho. Y yo creo que esto es muy emblemático, ¿no? Esto es muy emblemático del bloqueo informativo. Nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva de derechos humanos, lo documentamos como, independientemente de otras vulneraciones de derechos, como un bloqueo informativo porque no están dejando. Uno, que pues en este caso la colega pues pueda tener acceso a información y están privando, como hace rato decíamos, pues a la ciudadanía de cuestiones de interés público, muy público, ¿no? En este caso, pues gente que ostenta cargos de elección popular. Definitivamente esto pues tiene que hacerse de conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a partir de ahí instrumentar una queja y pues sí, también puede haber, como en este caso la vía legal que han optado por implementar, pues sí, ejercer una posible acción por las responsabilidades y deslindar quién ordenó ese bloqueo informativo, que finalmente es una vulneración grave de derechos en uno de los espacios que son por excelencia, pues donde tendríamos que estar más informados, porque es donde se discuten las cuestiones que más nos conciernen, ¿no? Donde tendría que privilegiarse precisamente la democracia, ¿no? Y parte fundamental de la democracia es el derecho a informar y estar informado. Eric Monterrosa, si nos lo permites, le vamos a dar seguimiento a este caso. Te vamos a buscar para que nos hagas el favor de decir también de qué manera han podido apoyar a estas reporteras, porque en México no podemos seguir tolerando este tipo de abusos. Efectivamente, ¿no? Pues el problema es esta opacidad estructural que es la que hace permisible tanta impunidad, es la que hace permisible tanta corrupción y que nosotros no tengamos como ciudadanía todos los elementos tanto para tomar las decisiones como para que nos rindan cuentas quienes nos deben de rendir. Entonces sí, definitivamente lo podemos aquí poner a la disposición del equipo de documentación de agresiones que ya podrá tener un acercamiento un poco más próximo.
muchísimo para entender como a cabalidad qué sucedió y qué derechos son violados y qué posibles acciones en nuestra organización manejamos dependiendo del nivel de acompañamiento, distintos apoyos desde estrategias de comunicación hasta estrategias de visibilización política y también con el equipo de abogados. Entonces, dependiendo del caso y obviamente en cooperación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues vamos construyendo como esa estrategia, porque pues nosotros somos como la parte de la sociedad civil que estamos tratando de empujar esta agenda para que no sigan ocurriendo este tipo de atropellos por parte ni de funcionarios públicos ni de otros particulares. Y no vaya a suceder que nos los desaparezcan también, ¿no? Le vamos a pedir a nuestras compañeras que se acerquen con ustedes y le vamos a dar seguimiento a través de nuestros medios a fin de hacer las denuncias y evitar que gente tan deleznable siga ejerciendo de esta manera. Te agradezco muchísimo, maestro Eric Monterrosas. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias a los dos. Por la confianza y por las denuncias que nos han hecho. Sí, ahí vamos a tener información actualizada de cómo va avanzando este asunto. Bien, por supuesto. Y vamos a darle seguimiento por el lado de la Defensoría del artículo 19. Muchísimas gracias, maestro Eric Monterrosas, y muchísimas gracias a ti. Pues ahí tienen ustedes. Ha ido sucediendo cada vez. Son más graves las y además lo hacen con una impunidad y una desfachatez que dice uno, es que bueno, ¿a dónde estamos llegando? Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.